prevención, profesional de salud. ¿Ustedes no han visto a la paciente de la habitación 18? No, no la hemos visto. ¿Verificaste en el baño? No, no, no. Verifica allí. Gracias. ¿Saben qué hay? La mamá de ese chamo no está en su habitación. Y al parecer nadie en el hospital la ha visto. Mamá, papá, venga. ¿Y mi hermanita nuevo? En el hospital, mi amor, lo tenemos que ir a buscar ahorita. ¡Mira esa vaina! ¿Ah? Esa cama podrida otra vez. El loco la asustó. No le digas así, te dije respeta. Ese es mi marido y se respeta. ¿Vino para acá? Sí. ¿Qué dijo? Tocó la puerta toda la noche. Ayúdame con tu hermanito para cambiarlo y cámbiate tú también, hazme el favor. Y bueno, tengo que ir por él para allá, pero no me puedo llevar esto de... ¿Tú estás loca? ¿Tú quieres que mi marido me mate? De vaina me mata porque te estoy cuidando la carajita aquí. ¿Y tú quieres que me quede con otro dos más aquí? ¿Estás loca? Pero por lo menos cuídame este, pues. Ay, que no tengo a quien más pedirle. ¿Cómo estoy cuidando a mi hermanito nuevo? Los doctores, mi amor, lo tienen en una incubadora. Está bien, pues, ni que fuera pollito. No, pollito no es, pero mira, como él lo está, ay, caracha, una cunita especial, ¿entiendes? Eso, es especial. ¿Y tú viste a mi hermanito nuevo? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Igualito es feo que tú. ¿Qué te pasa, mamá? Yo soy bonito. Va, sí, es bello que eres. Ah, vamos.